Ya está con nosotros el diputado de la del Frente Progresista Cívico y Social y del PDP, Gabriel Real. Gaby, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo te va? Bien. Varios temas. Pero primero, para romper el hielo, recién teníamos una charla extensa con el presidente del Partido Justicialista, que hoy fue, generó un poquito la polémica de la ley de lemas, ¿no? Retomar el tema del debate, qué se hace si se suprimen las PASO y sobre todo a nivel provincial, la ley provincial, que establece justamente que haya PASO también en la provincia de Santa Fe, más allá de los cargos nacionales que se elijan en el 2021. Y disculpame, ¿qué decía el presidente? No, dijo que, o sea, en cierta forma hay que buscar una figura que por las dudas se supriman justamente las PASO, puedan participar todos, pero quizás demonizaron la figura de la ley de lema, es como que retrocedió en cierta forma sobre apuntar directamente a lo que fue la polémica del 2003-2004, la discusión en pleno gobierno de Jorge Obey, ¿no? Sí, yo te voy a ser franco porque generalmente me gusta decir lo que pienso independientemente de la conveniencia o la disconveniencia política de lo que se plantee. Si hoy tenemos que analizar si estamos en condiciones de tener una doble elección con elecciones primarias, hoy, con el diario de hoy, con la realidad que todos estamos viviendo, yo te diría que no. No tomada esa decisión, habrá que buscar una decisión que tiene que ser consensuada absolutamente con todos los partidos políticos, porque habrá que ver cuál es la mejor forma para afrontar esta cuestión que es concurrir a elecciones. Obviamente, nunca retroceder de 20 años, nunca volver a cuestiones que le hicieron muchísimo daño a la representación política en Santa Fe y que todavía algunas cuestiones no podemos terminar de resolverlo. O sea que lo de la ley de lema no es que se la demonizó, era un demonio. Entonces, ya nosotros fuimos artífices en su momento con el diputado Carlos Favario y después en lo que fue los cambios legislativos en Santa Fe hasta llegar a la boleta única de papel. Evidentemente lo otro servía para juntar lo que estaba roto de antemano, ¿no? Siempre decíamos que la ley de lema servía para juntar o pegar el jarro de la abuela que estaba roto de hacía muchísimos años. Bueno, si alguien cree que ese es un camino de evolución institucional y nosotros no lo compartimos, si estamos dispuestos a analizar alternativas, que habrá que tener mucha inteligencia para analizarlas, si existe una decisión consensuada absolutamente de todos los partidos políticos de que habría que superar esa cuestión, que es una cuestión que todavía no se discutió. A ver si estamos perdiendo la imagen. Ahí volvió la imagen. Gaby, para preguntarte otro tema, que me parece sumamente importante en este momento donde están mostrando los laboratorios la eficiencia, eficacia de la fase 3. Cualquiera de los laboratorios dice que están en más del 90% de la masa crítica que fueron, probando. Pero eso requiere también de una logística, un calendario de vacunación. Hay un proyecto interesante tuyo en la legislatura y me parece que hay que hablarle justamente a la sociedad civil porque no sé si estamos preparados, hay algún poco de miedo, de la vacuna rusa, te meten miedo, por la lucha de los laboratorios también, ¿no? Y hay una incógnita de qué puede pasar, pero por las dudas tenés que estar preparado. La logística es parte del Estado, ¿no? Ahora todos somos infectólogos, vacunólogos y demás. La verdad es que, primero, yo hablo a título personal, pero lo quiero pensar que es una aspiración que tenemos todos de que, la noticia de la vacuna, independientemente de la nacionalidad y la ideología, y obviamente estamos hablando de una vacuna
que se va a utilizar en el mundo civilizado, que reúna todos los requisitos de salubridad, de pruebas, por supuesto de las MAT y demás. No estamos hablando de experiencias, ni que vamos a ser cobayos, ni nosotros ni nadie en el mundo. Bueno, ¿qué estamos planteando? Estamos planteando la necesidad de establecer una logística, como dijiste vos, uh-huh. Y esa logística, bueno, evidentemente que es la mayor complejidad. Es la mayor complejidad porque los estados, la sociedad civil se tiene que preparar. Yo te doy un dato uh-huh. nuevo. Los datos de las últimas 24 horas fueron, por un lado, el anuncio de Pfizer del 90%, sí. Y esta mañana a las 11:11, el anuncio de la vacuna rusa que ya está en el 92. Perfecto. Mm. Esas son noticias buenísimas. Yo creo que tienen que ver con la realidad, pero todos tenemos que estar preparados. Cuando digo todos, me refiero al gobierno provincial, claro. Al gobierno nacional. Ganarle tiempo al tiempo, ganarle organización. Vos fíjate un dato de hoy que también sí. Están todos los medios. Los laboratorios, lugares donde se va a vacunar en Estados Unidos, están analizando que van a tener complejidad para poder mantener la vacuna de Pfizer, que es a 80 grados bajo cero, en la cantidad y el tiempo suficiente. Así que imagínate, aparte de la organización, aparte de la logística, aparte de las prioridades, que obviamente no voy a opinar como médico, pero me imagino con un raciocinio común que tendrá que ver con las personas mayores de edad, con comorbilidades, las personas de 18, mayores, me refiero de 60, 65 años, los mayores de 18 que tengan algún tipo de antecedente, y obviamente los que están en la primera línea de fuego, que son todo el personal de salud, los valientes empleados públicos que están al pie del cañón, y obviamente también las fuerzas de seguridad. Entonces todo eso, con la previsibilidad, con el tiempo, con la organización, vacunas van a llegar, va a llegar una, va a llegar la otra. Bueno, tenemos que estar preparados para toda esa alternativa, y es lo que estamos proponiendo como una iniciativa y como un aporte, sin invadir un campo que es exclusivamente ejecutivo, en este caso el Ministerio de Salud. La última, y gracias por tu tiempo, tiene que ver con el anuncio que hizo hace unos 10 días aproximadamente Omar Perotti, y están todos expectantes de cómo puede repercutir en una oxigenación del gabinete. ¿Qué área pensás vos ahí, digamos al hueso? ¿Qué área debería...? No me explicas. Bueno, pero sos dirigente político. Decime dónde, los puntos más flojos, más flojos. No soy flojo. Muchos de los que son ministros son amigos y son conocidos, y no voy a vacunar yo desde este lugar. Yo creo que linda metáfora. Seguro vacunar. Ya que estamos hablando de lo que nos preocupa, digo no. Yo creo que el gobierno, si vos querés, tiene que acelerar su camino, o sea, además de las decisiones políticas, que en algunos casos no han estado, para mi gusto, al estado, hablo de decisiones económicas, de inversiones, de muchas cuestiones. Por ejemplo, para dar un ejemplo, y no voy a hablar del tema salud, que podríamos hablar, pero sí del tema obra pública, yo creo que tiene que haber ejecutividad. No voy a hacer como hizo la vicepresidenta Fernández, que dice hay ministros que no funcionan y demás. Yo digo que en líneas generales tiene que mejorar la productividad y tienen que aparecer definitivamente las políticas de este gobierno de que actualmente está gobernando la provincia. Gaby, muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a vos.